Hola, sí, chicos, muy buenos días. Espero hayan pasado un feliz fin de semana y estén con todas las pilas puestas. A ver, Daira, primero le voy a hacer una preguntita. ¿Cómo le fue con el desarrollo de la guía anterior? La clase que usted nos dio nos sirvió mucho como para complementar y poder hacerla bien. Bueno, listo. ¿Algún inconveniente con la guía anterior? ¿Alguno de los chicos que está conectado? Revisemos aquí los participantes. No, no hubo inconveniente. Bueno, entonces le voy a preguntar a Vanessa. El ciclo de oro está conformado por dos movimientos. ¿Cuáles eran esos dos movimientos, Vanessa? ¿Se acuerda? El renacimiento, me acuerdo del renacimiento, ¿no? Y Bueno, el pues renacimiento creo que el barroco. y el barroco. Bien, sí. Ok, profe. Listo. Entonces, el siglo de oro en España estaba conformado, lo recuerdan este mapita, por el renacimiento y el barroco. En la clase pasada, pues trabajamos el renacimiento. ¿Recordamos alguna característica del renacimiento? ¿Por qué se dio? ¿Por qué se llamó así? Porque había un nuevo concepto del hombre y pues fue como la misma palabra dice, un renacer para la cultura y para la historia. Fue un resurgir, ¿no? Un resurgir. Entonces, durante el Renacimiento también se hizo la aceptación del individuo como centro del universo. Entonces, recordemos que pasó de ser teocentrista a antropocentrista, ¿verdad? El antropocentrismo se dio con el medioevo o en la Edad Media. Hoy vamos a hacer énfasis entonces en el barroco, en donde tenemos dos corrientes que se dieron, el conceptismo y el culteranismo. Vamos aquí a darle aquí a algunos chicos que están por aquí en el lobby, los vamos a dejar entrar, a ver, vamos a dejarlos entrar para que podamos esto estar todos completos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a trabajar el barroco y para eso nos remitimos a la guía de trabajo que les envié. Entonces, vamos a leer este mapa. El barroco, pues, es un movimiento cultural que se desarrolló a lo largo de los siglos XVII o del siglo XVII. Esta época coincidió con un periodo de crisis económica, política y social en España. Las continuas guerras, la crisis política y económica a lo largo del siglo XVII fueron las que determinaron la visión de mundo, que fue opuesta a la optimista propia del Renacimiento. Entonces, el barroco fue como ese momento de desequilibrio, ¿sí? Veníamos bien y ¿qué pasó? Pues hubo una crisis, estamos como con el COVID, ¿no? Estábamos bien, pero llegó la crisis. Vamos a leer entonces este mapa conceptual. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Qué entendemos por eso? ¿Quién pide la palabra? Yo, profe. Recordemos que podemos hacer uso de la opción de pedir la palabra, ¿no? Para poderlos ver aquí más fácil. ¿Y quién dijo yo? Jerry. Jerry, ¿qué alcanzamos a ver? Bueno, entonces alcanzamos a ver que el siglo barroco, o sea, el siglo que abarcó la época barroca fue el siglo 17 y tuvo Sí. una crisis económica, una crisis política con el reinado de Felipe III, Felipe IV y Válidos, algo así. Crisis social, crisis demográfica y crisis moral. Bueno. Esto fue un descontento, un desengaño, una desconfianza. Sí. Tuvo una relación con el renacimiento. Una reacción al renacimiento, ¿no? El barroco Reacción fue al una. renacimiento.
¿Puede bajar, profe? Bueno, el Renacimiento fue un equilibrio, armonía y belleza respeto de cánones, imitación de la naturaleza, imitación de los clásicos, sencillez de formas, respeto de reglas y medidas. Mientras que el barroco fue un contraste, se persigue el asombro, la sorpresa, estilo personal, alteración de las reglas, exageración, reinterpretación de los clásicos, gusto por lo artificial. No entiendo qué dice ahí. Da. No, no sé qué dice ahí. Abundancia de adornos. Y no entiendo eso. Bueno. Ahora el culteranismo dice, Sí, surgió la el poesía poeta barroca. surge la poesía barroca, el culteranismo. El poeta quiere demostrar su erudición, importancia de la forma, lenguaje rebuscado, figuras métricas, Retórica. retóricas Espérame un segundito. relacionadas. Listo, continúa entonces la poesía barroca. Bueno, la poesía barroca, el culteranismo. El poeta requiere demostrar su erudición, importancia de la forma, lenguaje rebuscado, figuras retóricas relacionadas con la forma, hiperbatón, engabalgamiento, aliteración, etc. Metáforas complicadas, cultismos, referencias mitológicas, semejanzas entre el conceptismo y el culteranismo. Ambas corrientes quieren causar la admiración del lector rompiendo el clásico equilibrio entre forma y contenido. Abundancia de figuras retóricas, uso del soneto. El conceptismo. El poeta quiere demostrar su ingenio, importancia del contenido. Juego de palabras, figuras retóricas relacionadas con el significado, metonimia, oxímoron, comparaciones, etc. Metáforas ingeniosas y neologismos. Bien, eso nos remonta a que la próxima clase vamos a trabajar figuras literarias. Las habíamos visto en noveno, pero las vamos a recordar. Continuamos entonces. El teatro barroco. Luis de Góngora versus Francisco de Quevedo. Calderón de la Barca y Lope de Vega. Bueno, el teatro barroco fue la profesionalización y comercialización, corrales de comedia y espectáculo popular. Revolución del teatro. Arte nuevo de hacer comedia 1609. Rechazo de las unidades aristotélicas, lugar, tiempo y acción. División en tres actos. Planteamiento, nudo y desenlace. Mezcla de tragedia y comedia. Color nacional. Lírica entrelazada, polimetría y personajes. Bueno, entonces este es un ejemplo de cómo se hace un mapa mental, ¿verdad? Esto fue tomado de internet, de la profe Ana Álvarez, ¿no? Entonces me pareció que estaba muy completo y es una forma práctica de ver un tema, pues es más agradable, ¿no? Es más visible. Ahora nos vamos a revisar qué tenemos que hacer. Ya recordamos o revisamos las características más como tal, ¿no? Del barroco y del renacimiento. Así como el renacimiento tuvo su línea del tiempo, pues vamos a mirar cuál es la línea del tiempo del barroco. Entonces, para eso nos vamos a remitir aquí a una presentación. Me regalan un segundo, por favor. Bueno, entonces vamos a ver, ¿están ya viendo la presentación? No. Danita, ¿me confirmas? Ah, ya. Bueno, entonces vamos a revisar
avanzar ahora sí. Siglo de Oro, siglo de literatura española, perdón. Vamos a ver entonces algunas de las características. El barroco como reacción al renacimiento. Entonces, ¿por qué nace el barroco? Por la desconfianza de los valores que se defendían en el renacimiento, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de ellos fue lo natural versus lo artificial. El equilibrio, la armonía versus el contraste. El optimismo versus el pesimismo. Formas sencillas versus formas recargadas. Exaltación del sentimiento amoroso versus desconfianza del sistema amoroso. Imitación de los clásicos versus reinterpretación de los clásicos. Entonces aquí es como estamos haciendo como el paralelo entre las características del barroco y el renacimiento, ¿sí? Perdón. Continuamos entonces. Y a este tiempo infame lo llaman siglo de oro. ¿Alguno me ayuda a terminar de leer, por favor? Mas lo cierto es que quienes lo vivimos, sufrimos de oro, vimos. Bueno, vimos poco y de plata. La justa, sacrificio estéril, gloriosas derrotas, corrupción picaresca, miseria y poca vergüenza. De eso sí que tuvimos a espuertas. Lo que pasa es que luego uno va y mira un cuadro de Diego Velázquez, oye unos versos de Lope de Calderón, o de Calderón, lee un soneto de Don Francisco de Quevedo y se dice qué bueno, que tal vez mereció la pena. Arturo Pérez. Eso lo dice entonces Reverte. Arturo Pérez, Reverte el Capitán a la Triste, ¿no? Vamos a continuar entonces. Esa tos me tiene, pero mejor dicho. ¿Y qué vamos a estudiar? Entonces en el barroco encontramos autores como Francisco de Quevedo en poesía, que es el representante del conceptismo. En culteranismo, a Luis de Góngora. En teatro encontramos a Lope de Vega, que fue el que trabajó la renovación del teatro, y Calderón de la Barca en el teatro filosófico. Ahorita vamos a ver unos videos que nos ayudan a complementar. Este es un texto de Lope de Vega, que por su estructura, ¿cómo se llama? ¿Quién me puede decir? Soneto. Muy bien, soneto. Entonces recordamos que el soneto es un poema escrito, ¿cuántas estrofas? Por 2 cuartetos y 2 tercetos. Muy bien. ¿Y que tienen una rima? Consonante. A, B, B, A. En este caso es A, B, B, A. Porque esta primera está rimando con la cuarta. Y la segunda con la tercera. Y son consonantes porque son igualitas las terminaciones, ¿recuerdan? Bueno, sí, vamos a continuar y hay una lectura, pues, el autor. También, pues, esto, la literatura es transversal con la música, el arte y la arquitectura. Entonces, los movimientos artísticos y los movimientos literarios también tuvieron que ver en cada uno de ellos. Entonces, encontramos que en la música el estilo fue muy europeo, ¿no? Relacionado a la cultura homónima, que abarcaba aproximadamente desde el nacimiento de la ópera, que tornó a 1600, hasta la muerte de Jan Sebastian Bach, que fue de 1750. Y aquí aparecen algunos de los autores destacados. ¿Quién me colabora leyéndolos, por favor? Yo, profe. Siga. Bueno, entre los músicos del barroco destacan Johann Sebastian Bach, George Friedrich Handel, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, George Philipp Telemann, Jean-Baptiste Luigi, Arcangelo Corelli,
Claudio Monteverdi, Jean-Philippe Rameau y Henri Proust. Gracias, Vanessa. Ahora vamos a... Jerry, profe. Ay, ¿con quién era? ¿Jerly? Jerly, que como Vanessa pidió la palabra, pensé que había sido Vanessa. Bueno, aquí, por ejemplo, se pueden apreciar algunos de los de las canciones. Vamos a escuchar esta. Este es el sonido. Bueno, ese era el soneto anterior. Mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Déjame un segundito. Estamos hablando de música, es parte de la música de la época, ¿no? Vamos entonces a continuar. Vamos a continuar entonces con el arte, la pintura. Entonces nos dice que en el arte pretendía buscar asombrar al espectador, ¿no? Entonces el barroco pictórico supone la auténtica edad de oro de la pintura española, porque fue en donde se exaltó lo virtuoso, la técnica de los artistas. Si se dan cuenta de estas imágenes, pues son muy detalladas, ¿no? Perdón. En arquitectura, pues se mantienen los elementos fundamentales. Ahí aparecen las plazas, ¿no? Las plazas mayores. Y si vamos a hacer un acercamiento, se fijan cómo son ellas recargadas en sus diseños, ¿no? Mire este estilo. Aparecen en las fachadas. Ahora vamos al contexto histórico-social, que es uno de los primeros puntos que ustedes deben desarrollar, y es realizar el contexto histórico. Entonces, en el siglo XVII, y voy a dar la palabra porque estoy un poquito enfermita de la voz, para que ustedes todos me ayuden a leer, y ya creo que había pedido la palabra Vanessa, ¿ya leyó? No, pero... Bueno, entonces me vas a ayudar con eso. ¿Listo? Vanessa, ¿la escucho? Entonces, siglo 17.
El siglo XVII es el periodo histórico de mayor y más profunda crisis para España. Solo el campo artístico se salva, al menos durante la primera mitad del siglo. Desengaño. Continúa, por favor. Profe, pues el párrafo chiquito no se ve realmente, casi no se ve. La gente. Crisis, pobreza, lujos de corte, absolutismo. ¿Ustedes me alcanzaron a escuchar? Yo no la alcancé a escuchar. Profe, no la escucho. Bueno, listo. Entonces, que durante el siglo XVII, la crisis favoreció que se perdieran los valores y principios humanísticos del siglo anterior. Y que obviamente el sistema absolutista hizo que se reforzara esa pérdida, ¿no? Porque la nobleza seguía ostentando el poder. En este momento, en este siglo, hubo una profunda desigualdad entre las clases sociales, que obviamente estaba basada era en la posesión de bienes materiales. En cualquier caso, la mayoría de la población seguía viviendo en el campo y trabajando la tierra en condiciones pésimas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? La situación de quienes vivían en la ciudad no era mucho mejor. De hecho, los gremios controlaban la producción, de manera que al final eran unos pocos los que se enriquecían a costa de los trabajadores. Junto a los trabajadores de la ciudad convivía la clase burguesa. Aún una minoría, formada por quienes conformaban la clase burguesa. Entonces, los comerciantes y profesionales
que empezaban a aumentar su poder e influencia. Por último, el clero seguía teniendo el papel fundamental en el mantenimiento de la jerarquía y de los valores de la monarquía. Vamos a continuar acá. Los reyes pues, que se dieron en el momento, estuvo Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Cada uno de ellos pues, tuvo unas características. En Felipe III, por ejemplo, tuvo una tendencia pacifista. Durante su periodo hubo gran corrupción, lo que hizo que pues, decayera la economía, ¿no? ¿Y por qué? Por los lujos y excesos de la corte. Felipe IV, entonces fue la lucha por el poderío territorial, fue la Guerra de Flandes. Estuvo influenciado por el conde del Duque de Olivares. Tuvo una gran crisis en 1640 a raíz de las derrotas militares, ¿no? Y el poder de la monarquía hispana pues, quedó debilitado a partir de, pues, de las pérdidas y de las derrotas. Y Carlos II, que fue el regente Doña Mariana de Austria, fue un rey incapaz de gobernar. Supuestamente tenía un retraso mental y lo creían que había sido hechizado. Se dio la depresión del final de siglo y pues no tuvo heredero. Entonces le dio lugar a la sueca, a la sucesión al trono, ¿no? El personaje. Aquí está durante el siglo XVII, el poder de las monarquías, que fue minimizado de cierto modo. El barroco, entonces, el punto de vista social. ¿Quién me colabora leyendo? Por favor, había pedido Yerly la palabra, creo. Sí, profe. Continúa, por favor. Desde un punto de vista social existen dos reacciones. Desde un punto de vista social existen dos reacciones hacia el estado de las cosas del siglo XVII. Hay quien, asumiendo la dolorosa realidad, reacciona con un desolado pesimismo. Sin embargo, la mayoría prefiere refugiarse en un mundo falso de bellas ilusiones o embriagarse con los placeres de la vida. Se produce, pues, terrible realidad y la entre las angustiosas reflexiones y los placenteros estímulos. A ver, continuamos. ¿En qué consistió el desengaño? ¿Quién otro pide la palabra? Listo, gracias, síganos. El desengaño, el abandono de los principios optimistas del humanismo se siente con particular intensidad en España, en parte a causa de la contrarreforma que instala en la mente católica de culpa y la sensación de que todo lo que rodea al hombre no es sino un mundo de apariencias que pretende tentarlo y arrastrarlo al pecado. Se desvaloriza, por tanto, todo lo terreno, se compara la vida humana a un sueño. No es de extrañar que muchos hombres y mujeres del siglo XVII experimenten una profunda sensación de desengaño. Continuemos, por favor. En España, el barroco adquiere una dimensión más amplia que en otras naciones europeas. De hecho, además de un estilo o movimiento artístico y una etapa cultural. Es una angustiada forma de vivir y de pensar, tan contradictoria como auténtica. Existe desde luego una reacción al periodo anterior, al humanismo, ya que en el siglo XVII
hombre se considera un ser despreciable, el mundo un lugar de continuos engaños, la vida un siniestro juego, la muerte una obsesión morbosa. De hecho, incluso la belleza se considera un valor relativo, ya que es corruptible. Las flores se ajan, las mujeres y el amor, pasión, el día y la juventud se acaban. Al mismo tiempo, sin embargo, es una época de gran sensualidad y de ricos ornamentos. Bueno, fíjese, y aquí encontramos prácticamente las temáticas que trabajan en el barroco, ¿sí? Una es el juego entre la vida y la muerte. Aquí están. El amor, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación. Y otra personita que me colabore, por favor. Al haber perdido lo natural, su prestigio, los artistas buscan la belleza en lo artificial, que se traduce en poesías repletadas, retorcidas metáforas, edificios recargados de motivos decorativos, pinturas que reflejan el lujo de la corte. Esta nueva visión del mundo se refleja en el arte en una serie de características como el contraste, el claroscuro, un equilibrio inestable, la desmesura, la exageración, el juego de apariencias, la inconstancia, etc. Todo esto se contrapone a los valores típicos del Renacimiento, que exaltaban el mundo, el hambre y seguían unos principios estéticos basados en la armonía, la sencillez y la moderación. Listo, muchas gracias. Entonces continuamos. Y resumiendo entonces, ¿qué encontramos? ¿Otra personita? Entonces encontramos acá las características. Importancia del criterio personal y del ingenio, búsqueda de lo nuevo o extraordinario para provocar admiración y asombro, tendencias de la exageración, todo adquiere un carácter desorbitado, hiperbólico, dinamismo, un mundo que es aparente, cambia, se mueve y se retuerce constantemente, contrastes, simbolizan el desequilibrio psicológico y las contradicciones del mundo del siglo, así como el dualismo entre realidad e ilusión. Artificiosidad. La belleza no se busca en la naturaleza, sino en lo creado, que se aleja de lo natural. Realismo caricaturesco e idealización embellecedora. Bueno, muy bien. ¿Hemos entendido, nos hemos aproximado algo acerca de la visión que tenían del barroco? Tenemos más o menos una idea acerca de las características de lo que fue el movimiento como tal. Pues sí, yo sí. Listo. Es importante como tener claras las características de cada uno de los movimientos, porque obviamente cuando ustedes el año entrante presenten las pruebas, a veces hay preguntas acerca de, les colocan un texto y de acuerdo al autor, o por, ustedes se pueden guiar o por el autor o por las características del mismo texto y les van a preguntar, por ejemplo, a qué movimiento pertenece o hacer una comparación entre este movimiento y el romanticismo, por ejemplo, cuáles son las diferencias. Entonces es importante tener entonces claras las características de cada uno de ellos. Entonces, aquí tenemos los autores. Recordemos Francisco de Quevedo, el conceptismo. Ay, me estoy devolviendo, perdón. Y listo, salimos de acá. Y vamos a ver un videito que nos va a ayudar. ¿Dónde está por acá? Este es un documental sobre el barroco. Perdón. Hoy sí amanecí, pero terriblemente de la mi voz.
¿Ustedes están viéndola ya? ¿Sí lo escuchan? Sí, profe. Listo, vamos a escucharlo entonces. Gracias. Atentos, 4 minuticos. El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental que cronológicamente abarca todo el siglo XVII y principios del XVIII. El barroco produjo obras y numerosos campos artísticos. Arquitectura. En la arquitectura se usan las líneas curvas para formar mayor dinamismo y exclusividad. Las fachadas adquieren mayor importancia ya que muestran los mayores empeños decorativos mediante cornisas y columnas griegas y romanas. El estilo barroco es más una decoración de arquitectura que un estilo de arquitectura. Escultura. La escultura barroca se desarrolla a través de las creaciones arquitectónicas, sobre todo en estatuas y también en la ornamentación de ciudades en plazas, jardines o fuentes. Pintura. La pintura tiene un papel prioritario de las creaciones artísticas, siendo la más característica de la religión en los países católicos y de la burguesía en los países protestantes. El arte se volvió más artificial, más recargado, decorativo, ornamentado, destacando los efectos ópticos y el ilusionismo. Música. Es el estilo relacionado con la época cultural europea. Abarca desde el nacimiento de la ópera en el siglo XVII hasta la mitad del siglo XVIII. Literatura. La literatura del barroco surge en España durante el siglo XVII. Tiene abundancia en invenciones mitológicas sobre dioses griegos y romanos. Los géneros de la literatura barroca son la poesía, el teatro y las fábulas. Los autores de la literatura barroca tienen dos tendencias. El culteranismo, como Luis de Góngora, Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón. Y el conceptismo, como Francisco de Quevedo y Villegas. Bueno, entonces ese nos ayuda a ampliar un poquito lo que estamos viendo sobre el barroco, ¿verdad? Ahora sí nos vamos a la actividad. Y para eso, entonces, el primer punto es realizar la línea del tiempo teniendo en cuenta lo visto y la presentación de la clase. Segundo, vamos a leer un documento anexo que les voy a entregar y realizar un paralelo entre lo que fue Renacimiento y Barroco, aunque aquí hay prácticamente está la respuesta, ¿cierto? ¿Sí me están escuchando? Sí.
Sí, profe. Bueno. Luego aquí viene esta, está un poquito borrosa, pero de las siguientes afirmaciones identifica la que no es una consecuencia de la pérdida de las tierras y el dominio marítimo que España tuvo durante el Renacimiento. Entonces, esto está dentro de la lectura que les voy a anexar, ¿sí? El cuarto punto, enumerar los factores que provocaron la reducción de la población de la península durante el siglo XVII. Escoger un cambio llevado entre el Renacimiento y el Barroco y explicar las razones. Consulta y escriba un aporte de Cervantes a cada género narrativo. En este momento pues se trabajaron tres, que fue la novela bizantina, la novela picaresca y la novela pastoril. Entonces vamos a buscar cuáles son los aportes de Miguel de Cervantes Saavedra a cada uno de esos géneros. Tener claro los conceptos de cada una de las novelas. También están en el anexo que les entrego, ¿listo? Relacionar las características a cada tipo de novela. Entonces, la virtud y la pureza, ¿a cuál de estas tres pertenece, no? Entonces, aquí podemos colocar al frente, entonces, el nombre del tipo de novela. Vamos a irnos un poquitico a trabajar sobre el Quijote y sobre él vamos a hacer un mapa mental. Por eso les coloqué al inicio un mapa mental. Entonces, sobre el Quijote de la Mancha. Entonces, en él vamos a, o van a tener que ser muy creativos y obviamente hablarme sobre los temas que trabajó el Quijote, la estructura de la obra, el espacio, el tiempo, los personajes y las técnicas narrativas. Y reflexionar cómo se evidencia la denuncia social y la visión de mundo propia de Cervantes en el episodio de los Molinos de Viento. ¿Sí? Entonces vamos a buscar el episodio de los Molinos de Viento y vamos a mirar cómo se evidencia esa denuncia social. Aquí hay un jueguito para comparar qué tanto aprendiste sobre el Renacimiento y Barroco. Aquí hay un enlace para entrar. Y este es para complementar. Este es una charla que hacen en un programa que se llama Para Todos Lados y que hablan sobre el Barroco, como para complementar. Y listo, eso es toda la actividad. ¿Para cuándo creen que la pueden terminar? Profe, pues, más o menos está larguito, entonces, tendríamos por ahí, no sé, 2 semanas, no sé. Bueno, se la voy a dejar hasta el 19 de junio, ¿les parece? Sí. Bueno, entonces, sí, listo, queda para el 19 de junio. Igual ya en la plataforma había colocado esa fecha posiblemente. Donde más se van a demorar de pronto es en aquí en donde está lo del Quijote, los que son juiciosos y de verdad van a hacerlo muy conscientemente. La idea es que me dejen deslumbrada con esos mapas mentales, ¿no? O sea, no puede haber copias, parecidos, nada. Entonces, los invito a ser creativos y a avanzar en el proceso de conocer la literatura, sobre todo aprovechar en grado décimo, porque en 11 pues es muy cortico, allá pasamos muy rápido. Recordar, pero es muy rápido las cosas. Entonces, espero les haya gustado la clase. Voy a colocar aquí una, a ver si puedo, para que me firmen la asistencia. Entonces, voy a dejar de grabar en este momento y muchísimas gracias por participar en la clase de hoy. Que pasen un muy feliz día. Gracias, profe, lo mismo. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.